We're going to start. Thank you for your patience. We're going to do our first fireside chat of the day, or the event, actually. The title of it is, What Opportunities Does the Pacific Alliance Bring to the Fourth Industrial Revolution and Major Economies? And to talk about this, we have with us the guest speakers, Adrián Maguenzo. He is the senior specialist at the Competitiveness, Technology, and Innovation Division for the Inter-American Development Bank. Moisés Carrillo, he entrepreneurship specialist from Impulsa, from Colombia. And to moderate this fireside chat is Rodrigo López, co-founder and chief product officer. We're going to have him moderate the fireside chat. He's going to ask a few questions, and then we can open questions to the public. Thank you. Great. Can you hear me well? Great, thank you. Well, first of all, good morning. And thank you very much for the organizers to put this event here in the center of Silicon Valley. We really appreciate the effort. So welcome to this fireside chat session, and we're going to be discussing what opportunities bring the Pacific Alliance for the Fourth Industrial Revolution and Major Economies. As many of you know, the Fourth Industrial Revolution brings a lot of questions, initiatives, and opportunities, especially because technology and innovation are moving in a very fast-paced environment, and we must pick up to those. Our region is in front of times that are changing like never we have seen before. So this brings also challenges that we can solve together. So I'm going to start this with a short video that that they have been prepared to tell us a little bit about the Alliance of the Pacific and the work that has been done to building the ecosystem. If you can please play the video. If you are part of your country's entrepreneurship ecosystem, if you are driven by innovation in entrepreneurship, then you can be part of the bigger picture. The Pacific Alliance is creating an innovation ecosystem with easier access and connection to diverse markets in the region. An innovation ecosystem is a complex and interconnected adaptive system involving the public and private sector and supporting more efficient development of innovation projects by facilitating creation and scaling up, as well as economic and social impact. The system is comprised of diverse actors, including entrepreneurs, universities, innovation agencies, investors, incubators, startups, governments, and companies, to enhance interaction and facilitate the development of entrepreneurship and innovation. Es muy difícil ser emprendedor porque mantener la confianza en uno mismo es muy difícil por los recursos, porque hay mucha gente que de pronto le dice a uno que no es por ahí el camino, pero ser emprendedor requiere eso, tener fortaleza también para salir adelante con todas nuestras ideas. Es decir, hoy tenemos que coordinarnos, hoy tenemos que conocernos y tender esos puentes que no están tendidos, incluso a nivel del país, a nivel institucional. Esto es una industria que se mueve de manera internacional y tanto para encontrar buenos proyectos como para poder generar buenos exits, la colaboración entre países va a ser fundamental. Es que hemos apoyado a los emprendedores a expandirse internacional. En una forma para hacer esto es para los inversionistas de invertir en afuera de su país. Pacific Alliance's Technical Innovation Group, together with IDB, promote a public-private innovation agenda that allows innovators and entrepreneurs to use the Pacific Alliance for their development and scaling up through initiatives such as the Business Incubator Network, the Investors Network, the Network of Public Innovation Agencies, as well as promoting technological transfer, corporate innovation, and a culture and mentality that fosters innovation and entrepreneurship. Sí, no, definitivamente son más oportunidades para los emprendedores. Yo siento que ya hay una plataforma que te está albergando, que te va a permitir no solamente desarrollarte en tu país, sino que también te va a dar la misma plataforma si es que estás queriendo incursionar en otros países de la alianza. Lo que nosotros estamos buscando es cómo podemos apoyar cada vez más esas empresas a que sean más innovadoras, a que haya un tejido empresarial mucho más fuerte. Lograr que estas conexiones sean al servicio de todos los emprendedores. Como un emprendedor de Colombia puede ir transparentemente a Perú a ser acelerado desde allí para su internacionalización. Se tomó como misión apoyar a los países de Alianza del Pacífico para que puedan coordinar acciones que les permitan crear un ecosistema de innovación y emprendimiento.
We now have the trust and collaboration to set a common goal of developing a high-impact innovation ecosystem and closing the innovation gap in Latin America. Right. So with that, I'm going to introduce the participants of this Fireside Chat. We'll start with Moises Carrillo Oyola. Moises is a lead of finance services for entrepreneurship at Impulsa Colombia, with extensive experience helping entrepreneurs raising capital. He has also a master and a specialization in finance, and he was a coordinator of the Center of Entrepreneurship at University of North Colombia. We also have Adrian Magenzo. He's an industrial engineer and Master of Sciences and Innovation at University of Texas at Austin. He's senior specialist for the Inter-American Development Bank. He worked 6 years at Corfo in Entrepreneurship Division and Director of Master of Science and Innovation at University of Adolfo Ibáñez. He was also a commercial attaché at the Chile Embassy in Washington. As well, he's also a serial entrepreneur. My name is Rodrigo Lopez. I am a product designer and the co-founder of Arribedo, a platform that creates content for the travel industry and creates user engagement around maps around the world. I'm also a founding member and director of product at Banjo, an AI startup, currently a unicorn funded by the SoftBank Vision Fund, and also advisor for Blue Run Ventures in early stage startups. So we'll start this Fireside session with a first question, which is, which are the biggest challenges for the Alliance of the Pacific towards the fourth industrial revolution? And Adrian, if you can start with the... We can do it in English, but I'm gonna ask if there is anyone here that does not speak Spanish. ¿Podemos hacerlo con el permiso de usted en español entonces? Alguien se opone, yo lo cambio. Pero es más fácil para los tres hablar español. Como quieras, como quieras. Dale. Porque yo veo las caras y creo que no hay nadie en local acá. Ok, entonces, la pregunta es cómo la Alianza del Pacífico puede ser una plataforma adecuada para... La pregunta era cuáles son los retos más importantes que tiene la Alianza del Pacífico en frente de la Cuarta Revolución Industrial. Bueno, hablando en general en innovación, la innovación es cara. La innovación es cara. O sea, si vamos a hacer investigación y desarrollo, etcétera, es cara. Entonces, lo que pasa en nuestros países en general es que como la innovación es cara, entonces requiere, ¿verdad?, para poder amortizar esos costos iniciales de innovación, requiere poder tener mercados grandes que permitan justamente amortizar eso. Por lo tanto, la pregunta en realidad es al revés. ¿Tenemos la posibilidad nosotros, países individuales, estoy hablando Chile, Colombia, Perú, quizás México no porque es más grande, pero nuestros tres países, ¿tenemos la posibilidad en forma individual, países individuales, hacer innovación cuando los costos iniciales son tan grandes y enfrentamos mercados tan chicos? Entonces, y nosotros no somos buenos para internacionalizarnos. Hay países como Suiza, Israel, por ejemplo, que tienen resuelto el tema de internacionalización. Ellos llegan al mercado americano fácilmente, los suizos llegan rápidamente al mercado europeo. Nosotros no, somos aislacionistas, nos cuesta salir, nos cuesta abrir negocios afuera. Por lo tanto, tenemos que buscar plataformas más amplias para poder hacer negocio, para poder hacer negocios de innovación. Y una buena es la Alianza del Pacífico. Entonces, yo soy un convencido que los tres países, Chile, Colombia y Perú, si no logran aunar fuerzas para lograr mercados más grandes, entonces no tienen la posibilidad de hacer innovación a menos que se integren a mercados internacionales, el asiático, el europeo o el americano. Incluso es más, los cuatro países juntos les permite enfrentar los mercados internacionales, el europeo, el americano o el asiático, de mucho mejor manera que hacerlo cada país individual. Si yo soy un emprendedor colombiano, y yo logro mostrarle a un capitalista de riesgo en Estados Unidos de que mi mercado es de 250 millones de personas y no de 18, como en Chile,
Entonces, ese inversionista va a estar mucho más proclive a invertir en una compañía que tiene, que enfrenta un mercado inicial de 250 millones de personas que uno que enfrenta 18 millones de personas. Por lo tanto, a mi entender, esto no es un tema, no es una opción, no es como un hobby, no es como un hobby, sino que más bien es una necesidad integrarse a mercados más grandes para la innovación, específicamente para la cuarta revolución industrial, donde estas tecnologías son caras, son complejas y requieren de tener una masa mínima para poder ser implementadas. Por lo tanto, esto se hace súper necesario. Perfecto. Moisés. Esta es la pregunta. Totalmente de acuerdo con Adrián. Yo le agregaría dos cosas. Nosotros como Alianza del Pacífico tenemos que también revisar el tema de la educación, el tema de la calidad de la educación, si queremos de alguna forma que nuestros ecosistemas, nuestros emprendedores ya manejen los temas de blockchain, inteligencia artificial. ¿Cuántas personas del común hoy les es esto? Les es lejano, no les es cercano. Entonces, que nuestros ingenieros hayan mayor empresarios, por ejemplo, trabajando con STEM, con ciencia, tecnología, innovación, ingeniería, matemáticas, que eso sea más del común para nosotros, que nuestros emprendedores como tal no lo vean cercano, que no seamos unos consumidores de tecnología, sino que lo hagamos desarrollando. También temas un cambio de mentalidad. Yo pienso que realmente nosotros nos ha costado mucho integrarnos nosotros regionalmente. Por eso es necesario este tipo de espacios, que veamos oportunidades más grandes que solo tener el mercado chileno, el mercado colombiano, sino que nuestros emprendedores entiendan que tenemos algo en común, nuestro español. Eso nos ayuda mucho a cerrar fronteras. También es muy fácil, geográficamente no somos tan distantes como otras economías, y eso nos permite a nosotros, de alguna forma, cerrar esas brechas. ¿Qué es otro reto? El tema de desigualdad y tema de transparencia en nuestros países. Yo creo que sí debemos trabajar para que el gobierno, como tal, tengamos políticas más inclusivas, por ejemplo, para transparencia de datos. Es importante esto, que aquí, por ejemplo, uno ve en temas como Estados Unidos, hay plataformas abiertas de datos donde los mismos usuarios son los que generan soluciones a las problemáticas. Nosotros tenemos que tener miedo a eso, a de alguna forma confiar más en nuestras personas, más en que nuestros emprendedores hoy y nosotros como ciudadanos somos capaces de desarrollar problemáticas globales. Entonces, creo que debemos confiar más en la gente con cambios de cultura y dar mejor acceso a educación de calidad y sobre todo en ciencia y tecnología. Tú, en tu punto de transparencia de datos, ¿tú crees que, por ejemplo, el hecho de la situación que actualmente se vive en Latinoamérica, en algunos países, con las crisis que se están viviendo, ¿qué oportunidad trae esto para acelerar el proceso de transparencia de datos en los gobiernos, por ejemplo? Uy, una pregunta interesante. Yo sí creo que lo debemos aprovechar mucho más como una oportunidad. O sea, los gobiernos tienen que entender, nosotros como tal, generar políticas más favorables hacia ello, que todos entendamos que es posible que al tener mecanismos abiertos y es quitarnos esa venda de que yo solo puedo tener la solución, sino que la solución la co-creamos en conjunto de pronto con esas personas que están inmigrando. Aquí es mucho más favorable el tema de la inmigración. Por ejemplo, este es un estado que es considerado, ¿cómo se llaman? Que son más... California, como tal, es un estado más propicio para la inmigración. Ellos entienden que el valor de la diversidad como tal y del conocimiento de esa gente trae talento, talento para exportar, talento para generar soluciones. En la diversidad está en la riqueza, y yo creo que eso nosotros debemos entenderlo y hacer unas políticas mucho más inclusivas. Para ir a tu punto que empezaste con la educación, creo que definitivamente educación es la base del gran cambio. Sí. Estamos viviendo tiempos en donde la tecnología se ha movido a una velocidad extremadamente rápida y la región creo que está bastante atrasada en cómo la educación entiende estos nuevos procesos y este nuevo mecanismo, inclusive de prepararnos para el futuro. Los trabajos del futuro van a ser aquellos que las máquinas no puedan hacer. La base de la educación debería estar basada en cómo humanizamos cada vez más los trabajos del futuro, y para ello hay que entender qué parte de los procesos vamos a ir automatizando más rápido y en dónde los humanos tenemos que irnos preparando más y más fuerte. Yo, por ejemplo, tengo ya alrededor de 18 años en el Silicon Valley, y cuando llegué aquí, era el primer peruano que había entrado en el equipo de la empresa Adobe Systems. Entonces me di cuenta que en ese momento que la forma y las experiencias que yo había vivido en mi país podían adherir a esta empresa. De una u otra manera comenzamos a
digamos, a incorporar parte de nuestra también cultura dentro de la empresa. Yo viví en la época de los 90s en el Perú, que estaba llena de cambios y transformaciones. Y increíblemente me di cuenta que estas transformaciones y estos cambios me hacían adaptar a cómo la tecnología funcionaba. Ese tipo de educación experimental no me la dio la universidad ni me lo dio la escuela, sino me lo dio las experiencias en las cuales el contexto de vida me llevaba. Entonces creo que hay una base muy importante de cómo podemos rediseñar la educación, hacerla más experimental y adaptarse a los cambios. En la época de los 90s, mi familia estaba forzada a adaptarse a los cambios rápidamente porque no había otra opción. Entonces, podíamos aplicar ciertos tipos de mecanismos similares para poder enfrentar a lo que viene en la cuarta revolución industrial. Así es que creo que la educación definitivamente es un tema muy importante. Bueno, a la segunda pregunta. ¿Por qué creen que la Alianza del Pacífico es importante para la innovación? Adrián. Bueno, ya un poco lo comentamos al principio. La Alianza del Pacífico se crea como la integración de cuatro países que ya tienen tratado de libre comercio. Curioso. O sea, el 98%, el 95% de las tarifas están negociadas entre los cuatro países al momento que se integran. Cuando trata de integrarse Panamá y Costa Rica a la Alianza del Pacífico, el problema que tenían es que no tenían un tratado de libre comercio activo con Colombia. Por lo tanto, no se pudieron enterar. Entonces, tú dices, bueno, ¿para qué hacer una iniciativa regional en la cual los países ya tienen resueltos los problemas comerciales? Quiere decir que la Alianza del Pacífico está pensada en una etapa superior a la etapa comercial o posterior a la etapa comercial, que ya está resuelta. Chile exporta fruta a México, México exporta maquinaria a Chile. Incluso yo tenía un negocio de pistacho y exportábamos pistacho de Chile a México. Y era súper fácil. Entonces, la Alianza del Pacífico se crea para resolver problemas que son supracomerciales, como por ejemplo, temas de infraestructura entre países, carreteras, temas de compatibilidad profesional. Un ingeniero chileno puede ir a trabajar fácilmente a México o a Perú. Ese tipo de cosas. Y lo otro es para ver cómo podemos armar un ecosistema de innovación. Y aquí el banco se puso un objetivo. Y el objetivo es súper claro. Para un emprendedor o un innovador colombiano, no debe ser mucho más difícil hacer su negocio de innovación o emprendimiento en México o en Chile o en Perú que es hacerlo localmente. Eso es. ¿Tengo las capacidades yo para que un emprendedor colombiano, un emprendedor chileno, peruano, mexicano, pueda irse a hacer su negocio en cualquiera de los tres países casi igual, con la misma facilidad que hacerlo en Chile, o hacerlo en Perú, o hacerlo en Colombia? Esa es la pregunta y eso es lo que el banco está tratando de hacer a través de estos proyectos que está liderando. Entonces, la Alianza del Pacífico es efectivamente un espacio para lograr eso. La innovación, como dije antes, la innovación es un juego de interacciones. De eso se trata. La innovación no ocurre si es que yo estoy encerrado en mi pieza o en mi laboratorio o en la universidad. No ocurre. Lo único que ocurre es que empiezan a haber interacciones entre distintos actores. El inversionista con el emprendedor con el que está en el laboratorio, en la universidad, el gobierno, etc. Este es un juego de interacciones. Ahora, si yo puedo aumentar la densidad de estas interacciones, y por lo tanto, entonces, si yo tengo un emprendedor que está haciendo algo de minería en Chile, lo puede aplicar en Perú, por ejemplo, o lo puede aplicar en Colombia, que está buscando, ¿verdad?, meterse en los negocios de minería, ese enriquecimiento de las interacciones es lo que produce una dinamización de la innovación. Por lo tanto, la Alianza Pacífico es justamente eso, el lograr esa interacción, esos choques entre distintas personas con distintas visiones, con distintas realidades, que al final de ahí nace la propuesta de innovación. Otra cosa de la alianza, que es interesante, la alianza se puso tres objetivos principales. Uno es la libre circulación de personas. Es decir, no debe haber ningún impedimento para que una persona en cualquiera de los cuatro países pueda circular hacia el otro país, no circular para ir a visitar, no para turismo, circular para ir a trabajar, para ir a hacer negocios, para invertir. Segundo, es libre flujo de capitales. Un inversionista
colombiano debería ser capaz de ir a la bolsa mexicana, hacer un cheque e invertir. Sin restricciones, sin problemas tributarios, sin problemas de impuestos, sin problemas, debería ser fácil. Bueno, ese es el segundo objetivo. Y esos dos objetivos tienen que ver con innovación. Tienen que ver con innovación. ¿Puedo yo agarrar mi idea de negocio y trasladarla rápidamente a México para poder desde ahí llegar al mercado norteamericano? ¿Puedo yo, a través de los cuatro países, enfrentar a un inversionista asiático para decirle, mire, nosotros estamos haciendo negocio en los cuatro países? Bueno, ese es el desafío. El desafío. Por lo tanto, como lo dije antes en la primera intervención, yo creo que esto no es opcional, no es optativo. Si no lo hacemos, no salimos. Perfecto. O sea, romper fronteras para generar más innovación. Exactamente. Una gran misión. Moisés, la misma pregunta. La misma pregunta. Yo aquí, ¿qué pienso? Uno, esto es necesario para la innovación, por eso se dan espacios hoy como este. Nosotros en Colombia tenemos hoy 20 emprendedores que están haciendo hoy negocios, que se están reuniendo con inversionistas de Chile, de México, que tenemos emprendedores que están mostrando sus productos para exportar en la rueda de negocios. Esto es lo que nos permite, solos no podemos hacerlo, llegar a este tipo de mercados, pero juntos podemos lograr grandes cosas, somos más atractivos. Porque un inversionista estadounidense no tiene que ir solo a Chile, a Colombia, a México, para conocer el emprendimiento. Gracias a este tipo de alianzas como mecanismos de integración entre los países, hoy a un solo inversionista conoce la oferta regional, puede ver productos complementarios, puede tener un portafolio de inversión mucho más atractivo. Entonces, es importante para nosotros poder entender que para la competitividad de nuestras naciones, hacer parte de estos espacios de integración es necesario. ¿Qué más puedo decir en los temas de la Alianza del Pacífico de Integración? Qué bueno que un inversionista de nosotros quisiera aportar, por eso se creó el mercado de integración latinoamericano, que es el MILA, y eso ya es una realidad que se está trabajando. Entonces el flujo de capital aumenta la densidad para generar mayores espacios de inversión en innovación, e incrementarlo. También que nuestros emprendedores tengan claro que al compartir un lenguaje común es más fácil para ellos aumentar esa densidad de interacción, porque todavía hay ciertas barreras en idiomas frente a un mercado asiático, frente a un mercado europeo. A cambio, compartimos un lenguaje común, es más fácil para nosotros hacer negocios. Tenemos muchos elementos culturales que nos unen, más que nos distancian. Entonces hay que aprovechar esas cosas que nos unen para incrementar y trabajar más en generar tecnologías. Tenemos emprendedores, por ejemplo, ayer estaban hablando de inteligencia artificial y estaban buscando cuál era la mejor solución. Entonces, que esas conversaciones sean naturales, que están en un teléfono, y las tecnologías nos permite estar mucho más conectados que estar geográficamente que dispersos. Entonces, este tipo de espacios deben ser promovidos para generar más integración. Ahora, una intervención, volviendo al tema de educación. Uh-huh. Fíjense, una experiencia interesante. Nosotros entre otras cosas que hemos hecho, hemos creado varias redes. No sé si ustedes han escuchado hablar de AceleraP, Inversionistas AP, qué sé yo. Una serie de redes que justamente lo que logran es que los cuatro países empiecen a interactuar en distintos ámbitos. Emprendedores, a través de la aceleradora, los inversionistas, a través de esta red de inversionistas, etc. Y hemos creado una que se llama Transferencia AP, que es una red de oficina de transferencia tecnológica. La red de transferencia tecnológica tiene algo bien, bien especial, a diferencia de las otras, que tú tienes dos países que realmente están muy metidos en esto, que es México y Chile, y tienes dos países que están, como se dice en Chile, están guateando, están más atrasados en esto. Transferencia tecnológica se entiende por la transferir tecnologías desde la incubación de la tecnología, ¿verdad? En el laboratorio, por ejemplo, en la universidad, transferirla para que sea utilizada desde el punto de vista comercial. Cosa que en nuestros países no pasa. Cosa que en países como Estados Unidos, Israel, es un deporte nacional. En nuestros países no pasa. Bueno, entonces creamos esta red de oficinas de transferencia para que tecnologías colombianas se vayan a México, tecnologías mexicanas se vayan a Chile, etc. Ok. Teníamos dos países avanzados y teníamos dos países que estaban menos avanzados. Ustedes no se imaginan lo rápido que estos dos países se están poniendo al día en los temas de transferencia tecnológica. ¿Por qué? Porque están siendo presionados por la red para que se pongan al día, para que la red funcione. Tanto así que en Colombia, el gobierno colombiano inventó un instrumento de apoyo a esto, específicamente para la Alianza del Pacífico, porque se dio cuenta que se estaba quedando atrás.
Entonces, la Alianza del Pacífico no es solamente un espacio para poder hacer negocio y para la innovación en general, es un espacio de aprendizaje extraordinario que yo creo que en algunos ámbitos va a acelerar profundamente el conocimiento en estos temas en países que están quedándose atrás. Y para los cuatro países, lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Poder adquirir conocimiento y poder experiencias de Estados Unidos, por ejemplo, para los cuatro países. Vertir experiencia de Estados Unidos para los cuatro países es mucho más atractivo que vertir experiencia para uno de ellos. Entonces, un espacio no es solamente un espacio de negocio, un espacio de innovación y emprendimiento, es un espacio de realmente ponerse al día en los conocimientos con respecto a estas cosas. Claro. Y bueno, a tu punto, hay que aprovechar esos espacios, ¿no? y realmente utilizarlos para que justamente la clase no se atrase y podamos ir en conjunto a enfrentar el futuro, ¿no? Yo quisiera también resaltar otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos también un marco común, tenemos un fondo de inversión de la Alianza del Pacífico gracias a esta alianza. Entonces, hay un gestor profesional que es el equipo de Angel Ventures México que lidera inversiones para empresas que están en la región o que quieran expandirse en la región. Entonces ya se mira como un mercado mucho más grande y les permite a nuestros emprendedores ya no extender un fondo pequeño de cada uno de los países, sino que los cuatro países aquí dijimos, bueno, queremos aportar este tipo de integración, ahora metemos la financiación para nuestros países. Un emprendedor ya no se beneficia solo de emprendedor de la financiación del gobierno de Chile, sino de ese fondo que fue creado por los cuatro países en conjunto. Entonces hay mayores oportunidades. También se creó el Centro de la Cuarta Revolución Industrial, que es el primero en Latinoamérica, y ese no está pensado solo para Colombia, sino también apoyar estos mecanismos de integración y que se compartan experiencias y políticas para acercarnos mucho más a la Cuarta Revolución Industrial. Justamente en ese tema, ¿nos podrías dar algunos puntos todavía específicos de por qué Medellín fue escogido como este destino para el Centro de la Cuarta Revolución Industrial? Bueno, una anécdota. Nosotros en Medellín, yo soy de Barranquilla, Colombia, pero Medellín es catalogada la ciudad más innovadora. Fue en un tema en el mundo, ganó un concurso, pero nosotros desde Colombia y desde las regiones de Bogotá, cada uno que lo ve desde afuera, uno tiene mucha admiración por lo que han construido. Los países tienen una muy buena política pública desarrollada para los emprendedores en temas de financiación, en temas de cultura, en temas de apoyo e incubación, en temas de transferencia tecnológica, ellos ya han pensado. De hecho, a mí me sorprende que los rectores de las 10 universidades acreditadas, ellos tienen un grupo que le llaman el G10 y ellos se reúnen todos los meses a pensar cómo la academia piensa el desarrollo de la ciudad. Tienen el grupo empresarial antioqueño, que es el grupo que de mayor representación en el mercado de capitales en Colombia, y uno ve cómo desde la integración ellos mismos han liderado como tal. Es la única ciudad que tiene metro antes que la capital de nuestro país. Entonces, Medellín se proyecta como esa ciudad pujante que está por ahí a la vanguardia de todos estos temas de cuarta revolución industrial. De hecho, un gran catalizador de talento para estas tecnologías. La mayoría de empresarios que yo hoy tengo acá, que están en la representación de Colombia, el 70% son de Medellín y están trabajando con temas de la cuarta revolución industrial. O sea, hay mucha pujanza por sacar adelante y mostrar lo que esa ciudad tiene. Se comparten mucho. Hay mucha articulación de academia, Estado y empresa para desarrollar su ciudad y llevarla a otro nivel, incluso a su gente, para que su gente tenga todos los beneficios. Ya hay programas locales pensados que el gobierno nacional nosotros hemos adoptado como buenas prácticas para que estén en la frontera del conocimiento, su talento local. Excelente. Bueno, a visitar Medellín, parece que se perfila como un centro neurálgico para nuestra región. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cómo piensan que la Alianza del Pacífico está ayudando a crear este ecosistema? Adrián. Bueno, el ecosistema es, en realidad, al final del día, es la interacción entre distintas personas. Eso es un ecosistema. Y nosotros lo que hicimos desde el banco, ¿verdad?, apoyar esto, es tomamos lo que ya está. Nosotros no tratamos de hacer nada nuevo. Lo que ya está funcionando, aceleradores de negocio, redes de inversionistas, oficinas de transferencia, agencias de innovación, y las pusimos en red. Los ayudamos a empezar a trabajar en red. Entonces, hoy día tenemos Acelera P, la red de aceleradora, Inversionistas AP, que es la red de inversionistas. Tenemos InnovaP, que es la red de agencias de innovación de la Alianza del Pacífico,
que deberían apoyar, ¿verdad?, financieramente esto. Entonces, con estas redes, nosotros, digamos, lo que estamos haciendo es abriendo los espacios para que se produzcan estas interacciones que redundan en innovación y en negocios con la innovación. Ahora, esto tiene muchos desafíos, muchos desafíos. Nuestros países, muchos de ellos están pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Lo que está pasando en Chile, lo que ha pasado con el nuevo gobierno en México, que es un gobierno que no está tan proclive a estas cosas. Y esto tiene ciclos, ¿verdad? También en Perú la cosa no está tan fácil. Entonces, esto tiene grandes desafíos desde el punto de vista de lo que pasa en nuestros países. No así Colombia. Colombia es la que se ha mantenido más mal a la vanguardia, ¿verdad?, de esto. Pero los otros países, hoy día en Chile, si tú quieres ir a hablar de innovación y emprendimiento, te van a tirar un tomate. Los problemas sociales son gigantescos. Entonces, la realidad, nosotros nos sentamos acá y hablamos de la cuarta revolución industrial, y la verdad de las cosas, que al final tiene el 75% de nuestra población que todavía no sabe lo que es, no sabe nada de tecnología. Entonces, tenemos que ser capaces de adecuarnos a esto. Y yo creo que llegó el momento, y es un mensaje personal, llegó el momento de darle una cariz más social a esto. Entonces, la Alianza del Pacífico va a ser un espacio de interacción en innovación y emprendimiento en la medida que sea capaz de integrar a grandes cantidades de personas y no que sea una cuestión restringida a los locos que están en los laboratorios, ¿verdad?, en las universidades o algunos inversionistas, etc. Que eso no tiene ni una masa crítica. Entonces, yo creo que es el momento de reformularse esto. Sí. Y reformulárselo hacia una cosa mucho más amistosa, más amigable desde el punto de vista social, dado lo que está pasando en México, dado lo que está pasando en Chile, y dado la dinámica que esto tiene que tomar. Entonces, tenemos que pensar un poco más cómo hacemos para girar esto en esa dirección. Y la Alianza del Pacífico entonces debería convertirse no solamente en un espacio para hacer cosas demasiado sofisticadas, cuarta revolución industrial, inteligencia artificial y tal la cosa, sino que espacio para que gente pueda acercarse, integrarse con una visión no tan sofisticada tecnológicamente, sino con una visión más inclusiva. Claro. ¿Sí? Bueno, buen punto. Yo creo que, en cierta manera, la revolución industrial al final tiene como gran objetivo enfrentarnos como sociedad y como humanidad a los grandes cambios de una manera positiva. Entonces, el impacto social es muy importante que esté inserto en todos estos procesos. Exactamente. Vamos empezando, pero tal vez en Latinoamérica tenemos una gran oportunidad porque hemos vivido este impacto social de manera abrupta, pero eso también trae oportunidades, ¿no? Por ejemplo, en ese lado, creo que, por ejemplo, en Chile se va a abrir una gran oportunidad para la transparencia de la información del gobierno, por ejemplo, y eso es lo que se llama el GovTech, como todo eso puede traer mucho más transparencia y más claridad hacia la población. ¿Cómo ven ustedes ese tema, por ejemplo, no? No quiero. Yo quisiera continuar con lo de Adrián, es decir, dos conceptos, la innovación social y la innovación frugal. O sea, yo creo que estos momentos para nosotros en Latinoamérica es pensar cómo la cuarta revolución industrial no es que nos acabe, sino cómo nos preparamos. Y traigo a colación los dos conceptos de innovación e innovación frugal para que nuestra población, que de pronto en su mayoría no conoce estos temas de tecnología, uno, a través de innovaciones sociales frugales, pueda tener mayor acceso, mejores condiciones, que se le brinde mejor. Hay espacios en India que uno conoce o casos de India que tienen una población mayoritariamente grandísima, pero hoy es polo en temas de desarrollo tecnológico. Entonces, esas buenas experiencias y dadas las características similares de nuestra población, que hay muchos temas de desigualdad, ¿cómo podemos apropiar y compartir prácticas comunes para que nuestras personas no se queden atrás? Es el pensamiento que yo tengo. ¿Cómo nosotros nos insertamos en la cuarta revolución sin que nos lleve? Sino que eso sea aprovechar nuestras características y generar desarrollos particulares. Si la inteligencia artificial va aprendiendo de sí misma y los datos que va teniendo, no va a tener los mismos datos que recolecta aquí en San Francisco que los que puedan darle nuestros pueblos y nuestros usos. Entonces, es importante para nosotros eso que nos hace únicos, cómo lo podemos aprovechar para que la tecnología nos lleve y generemos diferenciación. Porque en sí la tecnología es la misma, pero cada uno le pone como su sabor de alguna forma con la creatividad. Y nuestro pueblo en Latinoamérica, y especialmente en la Alianza del Pacífico, es muy rico en creatividad. Que eso es lo que estaba hablando mi viceministro Felipe Vitado hoy. O sea, cómo aprovechamos esa economía naranja
y con temas de cuarta revolución industrial hacemos productos únicos y servicios que acá de pronto son más lejanos porque no es su realidad. Perfecto. Quiero tomar el punto de Moisés, que yo creo que Moisés ha sido súper clave lo que ha dicho, en el sentido de que la Alianza del Pacífico en realidad puede ser un espacio muy interesante para utilizar todas estas tecnologías para efectos de nuestros, para poder resolver nuestros problemas. Uh-huh. Y creo que hay un espacio interesante que habría que pensar bien cómo se hace, y que está un poco distante de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Debo reconocerlo, ¿no? Hemos estado muy, muy, muy preocupados, ¿verdad?, de todos los temas que son tradicionalmente asociados a la innovación. Las inversiones, la tecnología, transferencia, emprendedores, etc. Pero no le hemos metido esa dimensión más social, esa dimensión más de integración. Yo creo que es el momento de hacerlo, dado lo que está pasando en el mundo. Así que yo celebro lo que dice Moisés en ese sentido. Yo creo que todos los temas estos tecnológicos pueden ser utilizados en este espacio para efectos de resolver nuestros problemas más sociales. Perfecto. Bueno, moviéndonos con la siguiente pregunta. Si pueden escoger una gran oportunidad que la Alianza del Pacífico trae hacia la cuarta revolución industrial, ¿cuál sería? Moisés, empecemos con ti. Yo hoy creo que la cuarta revolución industrial, uno, nos va a permitir más y mejor acceso para todos en la Alianza del Pacífico. Para mí es una oportunidad muy grande porque, dado nuestras características, nuestras geografías son diferentes, yo pienso que con esta tecnología y como Alianza del Pacífico y tener este mecanismo de integración nos va a permitir, o sea, el tema de la movilidad entre nosotros de nuestro talento es una realidad. Esto va a agilizar como tal que un colombiano trabaje con un peruano y un mexicano y, por ejemplo, hoy desarrollen un emprendimiento. Para mí la educación es de las grandes oportunidades porque la va a revolucionar. No tenemos que tener presencia física hoy. Entonces va a acelerar la mejor y mayor calidad de educación. ¿Ahí qué diría? Mira, yo lo plantearía al revés. Ok. La cuarta revolución industrial, tenemos dos posibilidades. O nos subimos al barco o nos aplasta. No hay, esto no lo paramos, no hay cómo pararlo. Entonces tenemos que subirnos. No hay opción, no es como que esto es una oportunidad que nosotros tenemos que tomar y si no la tomamos, no la tomamos. No, esto o lo tomamos, nos subimos al tren, uh-huh, o sencillamente quedamos fuera. Claro. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, yo daría vuelta a la pregunta y yo diría, ¿cómo hacemos, cómo utilizamos la Alianza del Pacífico para subirnos al tren? Y entonces yo creo que ahí, fíjate que los distintos países tienen distintas intensidades, tienen distintos focos, tienen distintas prioridades, ¿verdad? Chile y Perú están mucho más metidos en los temas de la cuarta revolución industrial, en los temas de minería, por ejemplo, ¿verdad? A lo mejor México y Colombia más en los temas agropecuarios. Bueno, ¿cómo hacemos para compartir esas cosas? Claro. Ese es el tema. ¿De que tenemos que meternos? Ni una duda. Ahora, lo que sí podemos hacer es como especializarnos y compartir, ¿verdad? Y transmitir información entre los países en forma fácil, rápida, ¿verdad? A lo mejor tecnologías que se están desarrollando en el área minera, en Chile y Perú, pueden ser utilizadas en el área agro, en México y Colombia. La misma tecnología. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que... Transferencia. Excelente. Bueno, y en mi caso creo que la creatividad es un gran componente de las oportunidades. Y creo que, por ejemplo, muchos de nosotros que hemos vivido en la realidad latinoamericana sabemos de que, por ejemplo, Uber suena a gran innovación, pero desde hace mucho tiempo ya se hace compartir el automóvil en nuestra región hace mucho tiempo, solamente que no supimos automatizar. Hay muchas realidades que vivimos. Por ejemplo, el co-living, hoy en día el hecho de compartir espacios, eso ya lo vienen haciendo nuestras generaciones hace mucho tiempo. Solamente que no hemos sabido automatizar y crear modelos escalables alrededor de eso. Bueno, con esto un poquito vamos a hacer el wrap up y algún pensamiento, digamos, final. Adrián, si nos puedes dar algún pensamiento final sobre
esta discusión? Bueno, más que invitarlos, pues, o sea, nosotros desde el banco hemos apoyado la formación de toda esta red, ha costado harto ponerlos de acuerdo, a trabajar a los cuatro países en un tema específico, no es un tema fácil, cada uno tiene su visión, cada uno tiene su cosa, ha sido un trabajo largo, un par de años en que esto esté funcionando, y ahora lo que falta es que se sumen, porque que se unan, que los emprendedores de los cuatro países utilicen estas cosas, están ahí, nosotros tenemos ahora, y yo les quiero recomendar que lo bajen, una guía que nosotros publicamos, que va a estar disponible para que ustedes, los emprendedores, los innovadores, los inversionistas, puedan meterse y ver qué es lo que está disponible y qué es lo que pueden usar y cómo lo pueden hacer. Esta va a estar para bajar. No sé si se puede mostrar en algún minuto el link para bajarlo. Así que yo creo que más que una idea final, es una invitación final. Esto se hace con interacción de personas y, por tanto, los que están acá y otros más, ¿verdad?, tienen que meterse y empezar a interactuar entre nosotros para lograr el resultado. Ahora ustedes van a conocer la historia de Cornershop, que es una empresa chilena que acaba de hacer un merge, creo, importante. Bueno, aquí estamos, la Alianza del Pacífico. Aprendamos de esa experiencia, porque a lo mejor a nosotros, de distintos países, nos puede servir su experiencia, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a hacer y participar en conjunto e interactuar en conjunto. Yo me uno a la invitación de Adrián y es decir, no lo veamos solo de los empresarios para la interacción, sino veamos desde el rol de cada uno. Yo, desde una institución de gobierno, por ejemplo, que trabajo, cómo puedo aprender o compartir políticas, desde mi trabajo personal, cómo puedo acercarme a otras empresas para fomentar el tema de la colaboración empresarial, cómo puedo acercarme a las universidades de los otros países. Es necesario que ustedes, nosotros, como tal, usemos esas interacciones, las hagamos visibles como tal, porque eso va a permitir el éxito de esta integración y es la invitación que les quiero finalizar. Y creo que también para finalizar, la integración es fundamental, pero para eso tenemos que hacerlo, digamos, más cotidiano. La próxima vez que entres a una junta, a un meeting o a una empresa nueva donde estés trabajando, pregúntate por qué la gente siempre es toda igual. Queremos más diversidad, más espacios de pensamientos diferentes. Una de las claves del Silicon Valley y lo que me llamó mucho la atención al empezar a trabajar en este lugar, fue que en todo lugar donde yo entraba a trabajar, las mentes eran de todas partes del mundo. Me di cuenta que en ese momento, todas esas personas estaban contribuyendo a crear algo que todos soñamos con crear, que es productos globales, productos escalables. Entonces, abrirse a esa colaboración es también cosa de todos los días. Interactúen con personas diferentes. Den liderazgo a personas que piensan diferente para cambiar también el mecanismo cómo las cosas se mueven. Bueno, con todo esto, gracias a todos, gracias a los participantes por su tiempo y gracias. Listo, gracias.